Hola, ¿cómo están? Saludo para todos amigos aquí saludándolos desde la casa de Don Neftalí. Pues estamos muy contentos porque aquí se está trabajando. Y buenos días. Buenos días. Tenemos a misa aquí. Aquí estamos, mire. Trabajando. Aquí está Rosita. Rosita, aquí está. Yo como me confundo con estas dos niñas. A Jenny le digo Rosita. A Rosita le digo Jenny. Y me confunden las dos. Vean, estamos viendo acá la terminación de esta parte de los cuartos. Mira, hermano Miguel, cómo quedó. A este lado quedaron 13 hiladas de altura. Y para esa parte, pues, quedaron 16. O sea que tiene una altura muy, pero muy buena. Aparte de como 4 hiladas que están de aquí donde estamos parados para abajo. Y pues yo al principio también me sentía un poco preocupado, dice un eco. Sí. Como decía doña Rosa el otro día, ¿va? Que ella decía de que tenía pena de que a ver si no se quedaba medias. Yo también les soy sincero, yo estoy un poco preocupado porque solo en lo que es el cimiento, la altura de piso, llevó bastante material, bastante block, hierro y cemento. Pero que Dios bendiga al hermano Miguel y a la hermana Catalina. Ellos dijeron, no, con la ayuda de Dios nosotros lo vamos a hacer hasta el final. Y pues hoy les quiero presentar que ya este cuarto ya está terminado. Y estaba viendo aquí un Neftalí que esta ventana les va a servir de mucho por si ustedes quieren tener algo allá, ¿va? Lo visualizan de noche. Sí, le vamos a... Ahí, como voy a deshacer eso, la casita vieja, vamos a hacer otra galerita ahí con esa misma lámina de este lado para que la doña tenga sus animales allí y los visualice por medio de la ventana ahí para allá, para que esté ando ahí, pues. Y definitivamente del otro lado también así se va a hacer, para que ella tenga animales, por ejemplo pollitos que ella mantiene para estar sosteniendo un poquito, y sus gallinitas también ahí, pues se las pueda cosechar, va, porque así las va a ver para acá y va a ver para allá también por la otra ventana. Sin salir de adentro. Sí. Sí, porque no creen. A veces los pollos van todos durmiendo cuando empiezan a hacer bulla, ¿va? Sí. Entonces ya viene, solo abre la ventana y ya está viendo. Ajá. Si es algún humano, ¿verdad? O, Doña Rosa estaba diciendo ahí a una persona de que el día que haga su corral para los pollos sería bueno hacerle como un tapesco con varitas. Sí. Porque si llueve, ellos están arriba. Y si se llena, pues aquí no va a entrar el agua adentro, ¿va? Ni le va a llegar a los pollos si usted le hace un sutapesco. Sí. Esa es una idea, así me dijeron que le dijera. Igual para el otro lado, ¿verdad? Porque como las niñas dicen que ellas prefieren aquel cuarto, entonces cualquier cosa igual, solo miran ellos para allá, ¿va? Y, o sea que para ambos lados ellos van a tener como mirar de noche o de día, como sea. Sí. Sin salir de sus cuartos, pues. Entonces vamos a ver el otro. Quiero mostrarles el otro que también ya está terminado. Este es de Rosita. Chulo quedó, ¿va? Este es el otro y pues me gusta, fíjense, honesta, porque está bien sisadito y el block se mira bien chulo. Sí, bien alineadito el block. Imagínense esta casita con una subpintadita. Qué belleza. Sí. Pero, o sea, sería pedir mucho gusto, dijo alguien. Sí. Pero aquí es donde dicen las niñas. Que es, pues... Por ejemplo, si están los chompipes allá, de aquí los miran, ¿no? Ajá.
sea que para ambos lados van a tener ellos como... Habían personas que decían que no iba, ¿por qué los cuartos no llevan ventana? Y sí llevan, aquí está. Qué bien se siente la ventilación del aire, ¿va? Que entra. Es que si el cuarto no lleva ventana, cuando uno habla hasta rebota la voz. Uh-huh. ¿Sí? Tenía que llevar su ventana. Tenía que llevar las ventanas cada cuarto. Pues este ya está terminado también, ya tiene su caída. Y ahorita pues ya los albañiles pues se van a enfocar solo en la parte de allá. De veras, don Neftalí, sí. No sé si se dio cuenta del pedido que trajeron ayer. Ayer o antier, ¿sí? Sí, el día lunes. Ajá. Miren, pedimos 300 blocks. Sí, venían 300 blocks. Tenían, parece que 61 o 50, no me recuerdo. Venían 2 libras de alambre, 1 libra de clavos y venían 2 quintales de hierro de 3/8. Yes. Y sí, y medio quintal de 1/4, que es del más delgado. Bueno, y aquí. Aquí es, miren, el punto donde Doña Rosa se va a mantener. No aquí metida, pues se va a quemar, va. Aquí, ¿ve? Aquí le van a esta altura, se va a llevar una parrilla de hierro, pero no de esta clase de hierro, el otro más grueso. Así. Y va a ir fundida. Para que, pues, acá abajo Doña Rosa meta leña y no tenga que pasar pena de que la leña se mojó allá afuera. Mete leña ahí y aquí va a cocinar. Entonces lo caliente no se va a sentir mucho porque no va a quedar como dijeron los que opinaron ahí, va, que de aquel lado pues iba a pasar el calor para el dormitorio y uh-huh. Tenían razón. En cambio acá no, porque aquí para el otro lado es corredor y para el otro lado ya está afuera. Sí. Entonces esto fue la decisión que se tomó después porque no estaba en el plan, pero esta cocina va a quedar muy muy bonita aquí. Incluso aquí puede poner otra mesa o no sé qué va a poner Doña Rosa, o la mesa del comedor o sala, este pedazo allá y el comedor aquí para poner trastes, una platera, de veras, va. Una platera. Pero estoy contento que ya los albañiles pues ya se pasaron a trabajar de este lado. Ya terminaron los 2 cuartos. Ya los 2 cuartos se terminaron. Y esperamos en Dios pues que el material que se pidió ahorita pues nos alcance para terminar todo. A veces va, a veces falta, a veces sobra. Entonces esperamos en Dios que podamos salir bien. Porque sí, aquí está el bloque del que estamos hablando. Y aquí está la U. Ahora el cemento pues todavía tenemos ahí. No podemos pedir más porque se endura. Entonces al momento que el cemento vaya para abajo, pues vamos a pedir más. Así que esto era para actualizar datos. Quiero contarles de que cada fin de semana yo me le voy reportando los datos al hermano Miguel. Le mando las fotos de las facturas de las compras donde ya dice cancelado y de lo que se paga cuando, por ejemplo, viene solo un albañil. Pues mire, hoy trabajó solo un albañil esta semana porque el otro señor aún no pudo. Aquí está el dato del gasto. Cuando trabajan los dos, pues mire, esta semana se pagó tanto porque trabajaron los dos. Y pues él está muy contento porque me dice él, Pablo, me gusta la forma, y pues yo lo noto muy alegre, muy contento. Y no solo acá, en todos los proyectos nosotros así somos, porque queremos, va, que los que aportan sus ayudas queden contentos, queden satisfechos de que sus ayudas son para lo que ustedes deciden. Si alguien dice entregue esta económica en efectivo, pues así lo hacemos. Y si alguien dice me gustaría que esto lo hagan en víveres, pues en víveres se hace. Ajá. Entonces muchísimas gracias a todos los que por primera vez están llegando a nuestro canal y no lo sabían, pues así trabajamos nosotros acá.
En verdad que se me olvidó decirte que mandó un audio acerca de cómo van a hacer. Corredor. Ajá. Y ahí te lo voy a enseñar. En verdad que se me había olvidado. Sí, yo tenía una duda sobre el estilo del corredor, porque en los planes de nosotros es hacerle 4 pilares o 3 acá, ponerle costanera encima y ya. Pero yo le mandé a decir a él cuál era el diseño que a él le gustaría, ¿verdad? Porque como quien dice, él es el patrón, ¿va? Él es el que decide, mire, me gustaría que quede así, pues. Como digo, a nosotros lo que queremos es que ustedes queden satisfechos. Y los dueños, en este caso que son ellos, también queden contentos de que la casa va a quedar bien bonita. Entonces voy a escuchar el audio más tarde, para ya yo pasarle el informe a los albañiles, ¿va? Para que ya ellos tomen nota de eso y no vayamos a hacer otra cosa que no es, ¿va? Ajá. Sí. Ajá. Y bueno, hay otro tema, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo en este video, pero si no nos alcanza el tiempo aquí, Mari, lo vamos a continuar en el otro. ¿O sí? Tenemos un minuto. Ah, bueno. Entonces quiero contarles de que hoy, a petición de una suscriptora que está fiel ahí viendo nuestros videos, queremos hacerle una propuesta, no sé con quién sería, Mari, con los papás de las niñas, ¿no? Ah, primero a ellas, después y después vamos a preguntarle a ellos si ceden. Ya está un poco nervioso. Entonces ahí nos vamos a ver el próximo video y se van a dar cuenta de la propuesta que les mandaron a las niñas, pero depende que digan los jefes, ¿verdad? Porque si ellos dicen sí, sí. Y si ellos dicen no, pues, I'm sorry, le vamos a decir perdone, doña Rose, perdone, Néctar, pero no se va a poder, ¿verdad? Así que ahí nos vemos en el próximo video.